que estamos en a cambio de que seguimos en el programa hablando de temas importantes, vamos a hablar de sustentabilidad, de responsabilidad social y para eso recurrimos a Telecom que la semana pasada realizó una acción sumamente interesante porque entregó prótesis gratuitas impresas con impresoras 3D. Está con nosotros su gerente de sustentabilidad María Costanza Ferrer, con quien hablábamos asiduamente y nos cuenta de estas iniciativas que lleva adelante la empresa. ¿Qué tal, Costanza? Un gusto tenerte nuevamente aquí en el programa. Contanos cómo fue esto de la entrega de las prótesis. Solo de ver las fotos que ustedes enviaron ya, ya resulta emocionante. Sí, hola, Laura, ¿cómo andas? Gracias por, por darnos este espacio. Eh, y te cuento un poco, hicimos eh, hace un poquitos días una jornada de voluntariado eh, en Buenos Aires que se denomina Manotón, uh -huh. eh, que es una jornada que habíamos hecho ya hace varios años y eh, luego en, por, por pandemia se discontinuó y teníamos muchas ganas de retomar eh, y se planteó como una propuesta de voluntariado dentro de, de, de Telecom este año. Hicimos una jornada en Tucumán, hará un mes. Eh, y estuvimos haciendo hace muy poquitos días dos jornadas más en Buenos Aires. Eh, el objetivo es eh, que nuestros, digamos, nuestros voluntarios lo que hacen es ensamblar prótesis de manos y brazos que están impresas en 3D eh, para entregar a personas que las necesitan. Esto es algo que trabajamos en conjunto con Gino Tubaro, uh -huh. eh, que es este inventor argentino y, y con todo su equipo de, y su organización. Eh, él tiene una, una base, digamos, de, de, de contactos donde el, la gente va cargando su solicitud, su pedido de prótesis. Eh, entonces, bueno, cada equipo de, de voluntarios armaba una prótesis para una persona, digamos, con nombre y apellido, porque cada prótesis es única y se hace a medida. Eh, entonces, estuvieron durante toda esa jornada haciendo este trabajo en equipo. Sin saber que durante la segunda parte de la actividad iba a ocurrir lo más emotivo que era la entrega de las prótesis, ¿no? Ah, Esa sí. parte fue como sorpresa. Entonces sobre el final de la actividad todos los beneficiarios de esas prótesis llegaron al lugar como para incorporarse a la jornada y que los equipos pudieran hacer entrega en vivo, digamos, de, de esas prótesis, terminar de ajustarlas, digamos, sobre el cuerpo de cada persona y y probarlas y demás. Y uh -huh. fue, la verdad fue increíble. Eh, ya las ediciones anteriores habían tenido como mucha repercusión. Eh, y bueno, este condimento de, digamos que es la, la actividad empieza y termina, ¿no? En, en el mismo día. No es que son prótesis que se van a entregar el mes que viene y uno no, termina, no ve la parte final, ¿no? Sí. Sino que acá es como que en el mismo momento. Eh, se entrega a la persona y tiene bueno es un impacto como muy muy grande muy emotivo gente que a lo mejor está hace meses o años esperando tener una prótesis a la que no pudo acceder por cuestiones económicas o lo que fuera y que de repente por primera vez a los 45 años escriben su nombre no claro eh, así que no fue maravilloso fue cuando, maravilloso cuando uno ve las prótesis estas Ve algo, eh, ve un, un aparato grande. Eh, sí. ¿Te permiten motricidad fina? ¿Te permiten escribir, por ejemplo? Tomar una, sí. una lapicera y escribir. Sí, el modelo que diseña Gino tiene como la capacidad de, digamos, si bien en un punto es estándar, en otro punto es como muy customizado, o sea, la persona puede hasta elegir el color de la prótesis. Y tiene la capacidad como de, de, de digamos, incorporarle eh, gadgets o no sé cómo llamarlo, digamos, otros usos, por ejemplo, eh, un soporte para poner una virome, ¿no? Ajá. Eh, o, no es no que sé. la aprendes con los dedos de la prótesis. La calzas eh, en, en algún orificio, en algo así. Claro, los dedos de la prótesis funcionan como una especie de pinza para agarrar Ajá. objetos, se puede agarrar un vaso, se puede agarrar un anteojos, eh, bueno, era todo lo que practicábamos ahí en el momento, eh, pero digamos, es, tiene como un, no sé, está adaptada como para poner eh, un lápiz o una virome también. Claro. Eh, es un poco también surge de, de, de lo que la persona quiere o, o plantea. De hecho, para los niños eh, se les pone hasta como un, se le puede poner como un lanzatazos o algo. Uh -huh. eh, un poco el lema de, de Gina es que él transforma a niños en superhéroes. Eh, entonces, bueno, un poco con, con ese espíritu. Eh, claro. nada, viene trabajando él desde hace muchos años en este proyecto, con, con voluntarios alrededor de todo el mundo que actúan eh, como embajadores. Y bueno, con Telecom habíamos hecho, como te contaba, jornadas en 2019 y bueno, este, este año ahora. retomamos ahora. Eh. Qué, qué. qué bueno, qué interesante. Eh, y ustedes entonces, en esta jornada entregaron 15 prótesis. Esto sí. fue en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Esto fue en Buenos Aires, sí. ¿Piensan replicar en algún lugar del interior? Sí, además de, bueno, de Tucumán, que fue la primera edición del año, vamos a estar en Córdoba en agosto, eh, haciendo también esta actividad con, con otros grupos de voluntarios. Eh, así que bueno, nada, la verdad que maravillados todos por, por esta experiencia, la, la persona que la vive no, no se la olvida jamás. Eh, un poco también buscamos que el programa de voluntariado tenga iniciativas como estas que sean... Que salgan quizás como del voluntariado tradicional para ser sí. más, más innovadoras en un punto y, e involucrar a la tecnología de por medio, ¿no? como otra forma de, de ver eh, cómo la tecnología eh, está al alcance digamos, de, de, de todos y realmente tiene este potencial para, para transformar la realidad de alguien. ¿no? Es como sí, muy, muy tangible. Sí, sí, es como muy concreto el beneficio. Que se está otorgando y, y muy, muy práctico, ¿no? La gente, eh, eh, el que trabaja en esto, lo ve y el que lo recibe, bueno, ya lo puede poner en práctica. Es, es como, como que le cambia la vida a ambos, ¿no? Sí, sí, y hay, de repente hay casos donde esa persona, al cabo de unos meses, está tocando la flauta, está saltando la soga, puede manejar uh -huh. un, una caña de pescar. Eh, puede tocar un piano, por claro. supuesto que es, es práctica como cualquier cosa que uno incorporara nuevo a su cuerpo, un, ¿no? en este caso es una prótesis que bueno, hay que adaptarla a, a cada uno, hay que usarla, hay que entender cómo funciona y, y, bueno, y en la medida de que eso ocurra eh, va a ser mejor su, su uso, su experiencia. Eh. Claro, 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 hay que entrenarse en el uso para obtener el, el mayor beneficio. Constanza, te quería preguntar respecto de otro tema que ustedes en el que ustedes también están innovando, que es las SIM cards sustentables. Sí, correcto. Bueno, esta fue una noticia, es una noticia muy nuevita eh, que comunicamos con motivo del Día del Medio Ambiente. Eh, y un proyecto que la verdad que estamos felices de que se haya hecho realidad, eh, y que tiene que ver con, con lo transversal que es la sustentabilidad en las organizaciones. ¿no? Nos, nos, eh, nos, nos pasó de, de conversaciones con el área de abastecimiento pensando en eh, digamos, cómo innovar desde, desde esa función, eh, incluyendo la sustentabilidad. Y una de las iniciativas que surgió fue esta y meses después ya cobró vida, así que estamos muy contentos. Tiene que ver con, digamos, todos en, en su celular uno tiene eh, un chip que viene inserto en una tarjeta plástica, ¿no? Sí. Eh, la tendencia, digamos, hoy y la propuesta que traemos es que esas, lo que se llama SIM card, es sustentable, digamos, tiene atributos de sustentabilidad por, digamos, cuáles son sus componentes, que es mucho más amigable con el medio ambiente, tiene la certificación de carbono neutral, está hecha de material reciclado, eh, es algo que, digamos, es, somos la primera empresa de telecomunicaciones en Argentina en en evolucionar con con esta tarjeta eh, y acá creo que lo significativo está en el volumen no Digamos, claro. estamos hablando de millones de tarjetas eh, que anteriormente digo, eran plásticas y quizás eh, tenían como otro destino y justamente ahí es donde hacemos un, un termina siendo como un círculo muy virtuoso eh, y con un alto impacto después bueno eh, a futuro la evolución de, de esta tarjeta eh, es lo que se llama la eSIM eh, que, que digamos, pasará a ser un chip 100% virtual y desaparecerá el soporte que es la tarjeta. ¿no? Pero claro. en la evolución hacia eso, hacia que esa solución esté disponible, eh, logramos avanzar con, con la compra de estas SIM sustentables que ya están puestas en el mercado, se están poniendo puesta digamos, eh, en el mercado gradualmente. Eh, tenemos seis, y medio de millones, eh, seis millones y medio de, de estas tarjetas que se están entregando a nuevos clientes eh, y que se irán entregando en los próximos meses. Bueno, felicitaciones por la iniciativa, la verdad sorprendente, ¿no? Va, me sorprendió eh, hasta dónde se puede pensar la sustentabilidad. Mm. Es algo que, bueno, jamás se me hubiera ocurrido que las tarjetas SIM podían pensarse de otra manera y no puro plástico. Eh, hay muchas cosas que son puro plástico y que podrían ir transformándose desde, no sé, dentífricos, champús, uh -huh. cepillos de dientes, cosas que, que se producen por millones, botellas, eh, que, que, bueno, que habría que repensar en otros formatos para tener un, un ecosistema más limpio y, y que esto no no continúe contaminando eh, aguas, tierras y, y aire ¿no? Sí. Bueno muchísimas gracias Constanza Ferrer por habernos comentado estos dos temas tan interesantes el de las prótesis y el voluntariado de la empresa y esta novedad de las tarjetas insustentables seguimos bueno. seguimos hablando en cualquier momento bueno, con, con mucho gusto, gracias por, por el espacio y bueno, un placer poder compartir estas iniciativas de sustentabilidad que, que estamos liderando desde Telecom con, con mucho orgullo y, y seguimos trabajando para que así sea. Hablamos con Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom. Gracias, Constanza, hasta la próxima. Gracias, Laura. Un beso, chao, chao.